Buenos días a todos. Hoy es la fecha en que termina el periodo constitucional del fiscal Chinchilla, reelecto. El Ministerio Público precisa de que el Congreso de la Nación le aporte a partir de mañana un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto. La Junta Nominadora hace un mes ya le entregó a los señores diputados los nombres de los 5 abogados que precalificaron para tan elevada investidura. En el Congreso no fue sino hasta 16 días después que anunciaron el nombramiento de una comisión especial para terminar de revisar los nombres y las trayectorias de dichos profesionales. No fue sino hasta el 22, varios días después, que la comisión se reunió y estableció un mecanismo para analizar aquellos nombres. Cambió casi rotundamente los estándares de calificación de la Junta Nominadora y con un nuevo estándar vino a presentar al Congreso una propuesta en la cual todavía no se han puesto de acuerdo. Todo esto adobado con una marcha callejera de empleados públicos que, enviados desde el Poder Ejecutivo, intentaron, probablemente sin éxito, el tiempo lo dirá, ejercer presión sobre los parlamentarios. ¿Qué ocurrirá a partir de hoy si el Partido Libre no reconoce que no logra la mayoría calificada para llevar adelante su proyecto? Se lo preguntaremos a una persona con particulares virtudes, además de su notable inteligencia, de su fluidez y de su enorme bagaje. Tiene en su haber ser abogado, ser exdiputado al Congreso de la República, conoce perfectamente las entrañas del Poder Legislativo y un versátil analista de la realidad circundante. El abogado Raúl Pineda Alvarado nos hace el honor de concedernos una hora de su mañana para ilustrarnos con sus opiniones. Bienvenido, doctor Pineda. Es un gusto tenerle aquí. Igualmente, don Darío. Hay que definir lo que debería pasar y lo que va a pasar. Lo que debería pasar es la implementación de un mecanismo legal sencillo establecido por la ley, donde ya hay una sucesión de un adjunto, y si el adjunto no puede o renuncia, entra el director de fiscales o el subdirector de fiscales. La ley es completa en ese tema, pero ver la elección del fiscal como un acontecimiento normal y no como parte de un megaproyecto político que implica un cambio en la conducción económico y social del país es estar equivocado. Si el Ministerio Público es el componente del sistema de justicia más modesto, el que tiene menos recursos, tiene 3 veces más presupuesto la policía que la fiscalía. Pero en este momento la idea es utilizar el Ministerio Público como parte de un modelo de control. Y en eso lo va a pelear Libre. Libre no va a ceder en su candidatura. El candidato que lleva Libre es el candidato del caudillo, no el Zelaya, el último caudillo. Y también ellos van a consolidar una estructura de poder orientada a la continuidad del gobierno y probablemente hacia una inclinación a eso que llaman socialismo democrático. Es probable que tampoco ceda la oposición. Entonces, si no hay acuerdo y no se elige en este día, en la jornada del Congreso, a un nuevo fiscal y a un nuevo fiscal adjunto, ¿estamos a las puertas de una crisis política, de una crisis institucional, o es exagerar decir eso? No, estamos a punto de la crisis de la crisis. En crisis hemos estado, pero tiene que volver los ojos a la elección de la directiva del Congreso. Ese proceso lo tiene en su agenda Libre. Ellos están en disposición de mover esa masa amorfa de lumpen que han traído a la calle para imponerse por la vía del poder, por la vía de la fuerza, a un sector que está jugando con las reglas tradicionales. El gran problema de Honduras es que las reglas cambiaron, el escenario cambió, la geopolítica cambió y hay una nueva realidad que nosotros no acabamos de asimilar. Si Libre tiene que
llegar a impedir la entrada de los diputados regionalistas y sustituirlos por los suplentes, lo va a hacer. Como ¿usted lo considera hizo probable la imposición de un fiscal a patadas? Totalmente. Se lo hicieron con el presidente del Congreso, que es un cargo infinitamente más importante que el del fiscal. Ellos lo van a hacer. De hecho, han llegado a lo despiadado de la torpeza de decir si tenemos que utilizar procedimientos que no están en la Constitución, lo haremos. Eso lo dijo el secretario del Congreso y lo dio a entender el presidente del Congreso. Esa es la nueva realidad que los políticos tradicionales no quieren entender. Hace 30 días le llevaron al Congreso la nómina de los 5 abogados precalificados. Tardaron 16 en nombrar la comisión y tardaron 22 en que la comisión comenzara a andar. Siendo día 30 del mes, muchos diputados argumentan que todavía no tenían conocimiento ni siquiera de las hojas de vida del andar de los abogados competidores que pretenden ser fiscal. Esta lentitud, esta carrera contrarreloj, ¿es diseñada por alguien aviesamente? Por supuesto. Esto forma parte, este es un pequeño segmento de un megaproyecto. De un megaproyecto que, como la dirigencia de Libre, parece que por milagro de equilibrio anda en dos patas y a veces tienen que decir cosas que realmente generan un montón de alarmas y alertas. Ellos dicen, vamos a diseñar una transformación. Esa transformación no se hace en 4 años. Todo el mundo conoce a los asesores extranjeros que toman decisiones. La presidenta dijo, vamos a mantener relaciones con Taiwán, y los asesores dijeron, no, vamos a romper relaciones con Taiwán. Entonces el problema es que ante las decisiones se tomaban más endógenamente. Uh-huh. Hoy las decisiones importantes están tomando fuera. Y en ese orden de ideas, usted ve el panorama, los norteamericanos están preocupados y a veces indignados por lo que pasa en Guatemala, un gobierno de izquierda, Salvador, un gobierno con inclinación islámica, Nicaragua. Solo les queda Honduras como área de influencia y aquí va a ser el escenario de la conflictividad. Parte de ese proceso tiene que ver con la elección de un fiscal. El problema de Honduras no es tener un fiscal, es tener un nuevo Ministerio Público. Usted no puede tener fiscales de carrera en los mercados viendo si el pescado que le van a vender está fresco o no, porque es un fiscal que tiene que ver con la protección del consumidor. Eso hacen los fiscales. Usted tiene que tener una fiscalía orientada a la política criminal del Estado. Desde luego. El problema de Honduras, tráfico de drogas, el problema de la extorsión, y en esa línea acomodar un ministerio público. Lamentablemente no se hace. Pero desmembrar esto a un aspecto puramente formal, legal, es un error. Esto es parte de un proyecto político que se llama judicialización de la política. En toda Latinoamérica, los presidentes los están eligiendo en los juzgados. En Guatemala, el Ministerio Público declaró ilegal una persona jurídica, como es un partido político, Semilla, sí. Lo declaró ilegal, inexistente. Esas nuevas realidades, la clase política de Honduras, que es generalmente cavernaria, no las quiere ver. Pero la realidad viene como un tsunami y se le impone. Yo les comentaba, hoy llega una empleada doméstica a su casa y lo primero que le va a preguntar es cuál es el wifi. Y eso no lo mirábamos hace 10 años. Nuevas realidades, ¿verdad? Ya yo recuerdo cuando el expresidente Soso Córdoba me decía, para ser presidente en Honduras se requiere una 357, el canal 13, el canal 5, el canal 7. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora la realidad es otra. Lo que pasa con los políticos. ¿Por qué usted no fue candidato presidencial? Porque no tenía los recursos económicos.
Es decir, un spot publicitario en una corporación le cuesta $1,800. Ay, necesita 20 al día. Entonces, ¿qué? Tenemos un modelo político excluyente, pero nadie habla de eso. Las elecciones serán realmente transparentes. Aquí se cree que la transparencia es tener una cámara de televisión en el Congreso. Las elecciones serán realmente transparentes. ¿Por qué no ponemos los estudiantes universitarios a que nos manejen las mesas electorales? No, entonces, el modelo es excluyente, pero nadie habla de eso. Vamos a estar hablando del fiscal. Entiendo muy bien el análisis cosmogónico que hace usted brillantemente, doctor Pineda. Quiero llevarlo ahora a ver algunos acápites, algunos de los planos de este espejo poliédrico en el cual, frente al cual estamos. La intervención del Ejecutivo sobre una decisión exclusivamente legislativa es evidente de cabo a rabo. Y siempre ha sido así. Muy bien. ¿Cómo interpreta usted que en el Congreso, en lugar de mostrar cierta dignidad como resistencia ante esa injerencia, más bien lo celebren y les reciban con alfombra roja? Bueno, vea lo más extenso, vea todo el mosaico donde los que tienen las armas, jefe del Estado Mayor, de la policía de manera inexplicable, aparecen hablando de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que es un fantasma. Los fantasmas no existen. Ese era otro acápite del cual quería preguntarle. Pero la gente les tiene miedo. No hay fantasmas. Pero el miedo que se les tiene sí es real. Entonces, vea todo el panorama donde hay una convergencia de circunstancias que nos hacen pensar que aquí el problema no es si un pobre abogado que anda desesperado por ser fiscal para lograr concretar su aspiración. Es decir, yo creo que así como se ha forcejeado tanto con este nombramiento, ya los aspirantes no hubieran renunciado. Y lamentablemente, esto forma parte de un megaproyecto, insisto, orientado, dirigido por otras causas. Claro, el Congreso sí ha disminuido mucho. Es decir, de la época que ustedes eran diputados, a esta época ha habido una degradación tremenda y hoy se sienten orgullosos porque la punta del zapato del Ejecutivo choca con la cara de ellos. Y tenemos una gente tan modesta que no se atreve a decir, mire, guardemos algunas formas. Es decir, este es un problema del Congreso. Aunque todos sabemos el enorme problema que tiene la inmadurez política del pueblo hondureño. Hay un problema muy, pero muy serio. Recuerde que nos declaramos independientes. Nos declararon independientes y lo primero que hicimos fue, no queremos independencia, queremos anexarnos al imperio de Iturbide. Y que en algún momento en el gobierno de Soso Córdoba queríamos ser Estado Libre Asociado como Puerto Rico, como Corea. Falta educación ciudadana. La solución al problema de este país, la educación. Sí. Pero hoy usted encuentra, por ejemplo, gente que jamás debería estar en el Congreso, empezando por el presidente. Son absolutamente incapaces. Si yo veo monstruosidades legislativas y monstruosidades de tipo político. Conozco todos los presidentes de los congresos y siempre ha habido confrontación, desencuentros. El presidente del Congreso ha sido un seductor, no un epirro del Ejecutivo que llega a dar muestras de lealtad persiguiendo la oposición. El Congreso es bonito si usted lo sabe manejar. Si usted se convierte en un tipo hábil, cuando tiene que confrontar pone a otro. Y cuando tiene que tomar una decisión, agarra un grupo de diputados y los manda a viajar. Es decir, en ese orden de ideas, doctor Pineda, ¿hacia dónde nos conduce el Poder Ejecutivo con este megaproyecto queriendo sumar al rompecabezas la última pieza que le falta, que es el Ministerio Público? Mire, el problema tiene que ver con los compromisos que se contrajeron con unos gobiernos disque de izquierda. Ahí es de lo que llaman el golpe de Estado del 2009.
familia Zelaya tuvo que acudir al respaldo económico y político de ciertos gobiernos que hoy están pasando la factura. Yo estaba presente cuando Hugo Chávez le dijo a don Romeo Vázquez: yo he gastado más de 100 millones de dólares en el proyecto de don Manuel Zelaya. Dios mío. Yo estaba cuando Chávez lo llama. Y aquí usted recuerda que el señor Maduro era el conductor que andaba Manuel Zelaya cuando quiso entrar en Honduras por el sector oriental del país. Es decir, hay una relación que forma parte de un proyecto político mundial donde se están reacomodando las piezas. Y usted mira nuevas realidades, la influencia de los chinos, la pérdida de valor de los commodities, el hecho de que ya no hay gobiernos de izquierda, sino que los gobiernos de izquierda se han hecho más bien socialdemócratas y se pelean entre ellos. Y la nueva realidad económica hace que, por ejemplo, tengamos gravísimos problemas en cuanto a la producción. Todo el mundo va al capitalismo productivo. El capitalismo financiero es el que es malo. Pero nosotros no podemos competir. ¿Por qué? Porque los transgénicos hacen que nuestro maíz ya no valga nada. Y porque Honduras tiene un problema muy, pero muy grave. Y es el problema de la hiperinflación. Yo voy casi todos los días a los supermercados. Yo miro productos que han aumentado su valor en un 80% o un 100%. Y si usted no tiene la información, pregúntele al Poder Real. Pregúntele a su esposa cómo han subido cosas, ¿verdad? Doctor Pineda, ¿y si esta conquista de esta última pieza del Ministerio Público a través del Congreso no es posible porque Libre no tiene la mayoría calificada, qué es previsible que ocurra? Mire, para Libre es irrelevante porque ya llegó a un punto de no retorno. Esa gente que ha venido todo el país, la gente no viene a hacer turismo a Tegucigalpa, una ciudad despiadadamente fea y aburrida, por cierto. Sí, absolutamente. En Tegucigalpa, como decía el poeta Sosa, nadie conoce el mar ni la amistad del ángel. Me alegra que te haya acordado de mi amigo. Sí. Lo recordé hace unos minutos cuando usted estaba describiendo cosas de este país que se declaró independiente y luego fue a besar las botas de Iturbide. El poeta Sosa decía que este es un país niño que el pobre ni siquiera ha aprendido a llover. Me conjugan una serie de anécdotas y vivencias que tuvimos con poetas que era un hombre muy hábil para poner apodos. Ah, sí. Era un hombre feroz para poner apodos. ¿Recuerda alguno? Sí. Cabro Prieto, Rata Gorda. ¿Nalgador? Un nombre tremendo. Tripón. Sí. Tenía sus enemigos, ¿verdad? Era un hombre que se obsesionaba con ciertos enemigos porque él era profesor universitario, pero no tenía título, pero era un sabio, ¿verdad? Y el sempiterno problema económico que hace que a veces gente brillante como él tenga que dedicar su tiempo a cosas más terrenales. Cerremos los micrófonos para que me cuenten los más sabrosos mientras vamos a una pausa, ¿le parece? Perfecto. 3 minutos nada más para la publicidad. Abogado Pineda Alvarado, si hoy se llega a las 12 de la noche y no hay acuerdo, si no hay un fiscal general electo, ¿qué escenario se abre enfrente a nuestros ojos? Pues se aplicaría la ley orgánica del Congreso que establece que los funcionarios electos por el Congreso continuarán en sus cargos
en tanto no haya una nueva elección. Es decir, no pasaría nada. En este caso particular hay una coyuntura interesante, y es que en el gobierno anterior se eligió fiscal al abogado Chinchilla, pero también se le eligió magistrado de la Corte de Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Nicaragua, lo que le da inmunidad diplomática. Es un cargo electo por 10 años, paga muy bien, por cierto. Y el fiscal Chinchilla es magistrado de la Corte Centroamericana. ¿Y se puede sobrellevar paralelamente? Legalmente no, pero lo hicieron. Entonces, ¿cuánto ganan ahí? Ganan $10,000. ¿Cuántos magistrados elige cada país? Dos. ¿Quién es el otro? Doña Vera Rubí. Creo que Doña Vera Rubí. ¿Y a qué altura de los 10 años van? Pues entiendo que él ya va en la segunda mitad. Uh-huh. Pero la Corte lo puede destituir porque es un nombramiento que hace la Corte Suprema. Pero como Nicaragua se ha convertido ahora en el refugio de todos estos personajes, algunos de ellos que hacen ostentación de sus millones, el beneficio de arroz más grande de Nicaragua es propiedad de hondureños que hicieron la diáspora cuando se llevaron a don Juan Orlando Hernández. Entiendo que el fiscal se está preparando para irse a desempeñar sus funciones a Nicaragua. ¿Quiénes son los de ese beneficio? ¿Exfuncionario del gobierno anterior? Claro. Comenté que ha ido a hacer fuertes inversiones y que renunció a la nacionalidad hondureña. Uh-huh. Lo que no excluye la posibilidad de que Ortega, que no tiene muy buen concepto de don Manuel Zelaya y que tampoco tiene muy buena relación con el Partido Nacional, lo mande de vuelta si hubiese un fiscal que lo pidiese. Le he escuchado decir que si no hay elección de fiscal el día de hoy, todo continúa normal en el Ministerio Público continuar. Porque el fiscal tiene que continuar de acuerdo a un artículo de la Ley Orgánica del Congreso. Y el Código Penal. Eso es teoría, doctor. En la práctica, ¿qué cree usted que ocurra? Pueden elegir otro fiscal. El mundo real libre ha reiterado que sus bases no se retiran de Tegucigalpa hasta que no haya un fiscal. Libre no se va a someter a una derrota política después de que le ha ido mal con la ley de justicia tributaria. Después que le ha ido mal con el tema del CAF. Después que le ha ido una derrota más, no la aguanta Libre. Es que esta situación ha despegado o ha desplegado una serie de nuevas realidades. Por ejemplo, Libre no es el dueño exclusivo de la calle. Esa manifestación que hicieron, gente que llegó voluntariamente, demostró que pueden haber otros actores que vayan a la calle. Porque en los últimos 20 años se han quitado 12 presidentes, no con golpes militares, sino desde la calle. La gente ha protestado y Evo Morales ha tenido que renunciar. Entonces, en los últimos 20 años, 12 presidentes latinoamericanos han tenido que irse porque no han soportado la presión popular. Se averiguó que el Libre no es una maquinaria monolítica, es una cosa terrible para Libre que don Jorge Calleja haya hecho una conferencia de prensa. Entonces no es cierto que están unidos, ya hay una disidencia. Y todos estos descubrimientos que se van haciendo le revelan a usted que el sistema se está cayendo a pedazos. Nosotros, si seguimos por la ruta que vamos, vamos a terminar como Ecuador, un estado fallido, donde para elegir los altos funcionarios del estado hay que hablar con el crimen organizado. Aquí en Honduras ya hay cuatro poderes, los tres tradicionales y el crimen organizado, que es un poder político también. ¿Usted cree, doctor Pineda, que Libre va a elegir un nuevo fiscal sí o sí? Claro que sí. Ellos tienen ese proyecto y si tienen que elegirlo a martillazos, a patadas, lo van a hacer, porque manejan una filosofía de lo hacemos y qué, porque no se ha estructurado una oposición
sensata, fuerte, sólidamente constituida en base a principios y a valores éticos, sino que se va a negociar. ¿Y qué consecuencias puede tener que Libre haga una imposición de un fiscal por esa vía que usted narra? Ninguna. Ya no lo hicieron con el Congreso. Se hizo con el Congreso, se hizo con el procurador, se eligió una persona que no tenía los requisitos legales. ¿Y no se puede impugnar esa elección de un fiscal anómala, con anomalías ante el Poder Judicial? Ante este Poder Judicial. ¿Sí? No, eso sería ser increíblemente ingenuo, pensar que el Poder Judicial va... Ese Poder Judicial está diseñado para legalizar, como se hizo en el gobierno anterior, todos los estiramientos de la ley que haga el Ejecutivo. Es que el problema es complejo en el sentido... ¿Por qué hubo tan poco aspirante para ser fiscal? ¿Sí? Porque un abogado bueno que gana 200.000 lempiras en su bufete no quiere ir a trabajar después de ver lo que se vio en la Corte Suprema de Justicia última. Estaba sentado a la parte un abogado, el abogado de los narcos. Vi cómo te fue en el examen, ¿no? Saqué 55, pero la otra semana voy a mejorar. ¿Ya? Y la otra semana estaba con 78, ¿va? Es decir, el problema es que son temas espinosos, delicados. Claro. Pero aquí el poder del crimen organizado es un poder enorme. Entonces, esta corte está diseñada para avalar la gente buena, ya no quiere participar. Igual que en la política. Es decir, ¿cuál es el problema de Honduras? Que los políticos que nos dirigen son un grupo particularmente bien selecto y malviviente, decirlo. De la manera más respetuosa. Sí. A ver, ¿cuáles son los factores que unen a la oposición parlamentaria en torno a la propuesta de la fórmula de Cabañas y Almendares? Mire, frente al gobierno, lo que une a la oposición es el temor. Es decir, ellos ya han empezado a olfatear que viene un temor. El gran problema de este proceso del fiscal es que la Junta proponente les hizo una mala pasada. Es decir, no puso personas que estaban muy vinculadas con los grupos de poder al interior de los partidos. Entonces, si usted póngale nombres y apellidos. El error original, os decía, no error, sino que la incomodidad para los caciques fue que la junta nominadora dejó por fuera a Mario Urquía. Claro, porque al señor Urquía le iban a compensar el trabajo que le hizo a Libre en la junta nominadora poniéndolo de fiscal. Entonces había que pagarle ese favor, según usted. A la siguiente semana eso ya se sabía. Muy bien, entonces la junta nominadora dejó por fuera a Urquía y probablemente dejó por fuera a otros que eran, digamos, los favoritos de entrada. Sí. Entonces eso provocó un problema. Claro, es decir, contra todos los pronósticos, esta junta proponente, yo no sé si de manera deliberada o accidental, le generó un gran problema a los políticos que manipulan estos cargos. Fue obvio que no celebraron con cohetes la nominación de estos cinco abogados. Ningún partido lo celebró. Por supuesto. ¿Eh? Igual que se vio un fenómeno con la Corte Suprema. ¿Quién pudo haber dicho que el actual presidente de la Corte tenía posibilidades de ser presidente de la Corte? No se mencionaba. Es decir, no tenía la notoriedad, el background para... ¿Qué la llevó ahí entonces? Pero la esposa del presidente... No, perdón. La presidenta de la República. Ella fue la que tomó la decisión... ¿Lo traiciona el subconsciente, doctor? Sí, lamentablemente. ¿Lo traiciona el subconsciente? La diabetes. Tiene la diabetes. Entonces, así se han hecho las cosas. Es decir, no es cierto. Mire,
todo ese diseño de las juntas proponentes lo elaboré yo. Confiado, y yo he tenido dos grandes frustraciones. Una, el voto personalizado. Con Adán Palacios vamos a tener un buen congreso porque ahora usted va a poder votar uno por uno. Por don Darío Vanegas acá. Exclusivamente, con la foto, el nombre y todo. Por eso va a ser mejor. No es mejor. No es mejor. La corte. No, ahora... En vez de que la elija una cofradía de políticos en el Congreso, mejor delegarle a la sociedad civil que nomine y que preseleccione. Yo aparecí en los canales de televisión diciendo, si mandan 45 buenos candidatos... Va a ser una cosa ideal. Los políticos solo van a poder escoger 15 buenos magistrados. No funciona así. No funciona, nos equivocamos. ¿Por qué no funciona así? Por la gente. La gente la que nos falla. Ya vamos a llegar a letra más pequeña. Termino la respuesta que le pedí. ¿Cuáles son las razones que unen, además del miedo que me dijo, a la oposición en torno a la propuesta del abogado Cabañas y la abogada Almendares? Pues no constituyen una amenaza para nadie. Es decir, Marcio es hombre del sistema. Es un hombre que... no ha sido militante. Don Marcio Cabañas, el propuesto por la oposición. Sí, no ha sido militante, es un hombre muy cercano al abogado Luis Rubí. Es un fiscal aceptable. La abogada Almendares tiene el aval del apellido. Tampoco es una persona a la que le van a dar órdenes. Uh-huh. Ellos en el cargo se van a empoderar. Y ellos creen en eso, de que el fiscal tiene que ser valiente, independiente, objetivo. ¿Mm? Que lo puedan hacer es otra cosa, pero ellos creen en eso. Doctor, pero es que con una... Vamos a ver, ¿cómo le llamo? Con una dirigencia de un país íntegra, honesta, con las manos limpias, con un pasado... sin mayores cadáveres en el closet, es fantástico que se tenga un fiscal independiente. Claro. Es más, es fantástico tener un adversario allá fiscalizándole las uñas, ¿o no? Claro. Así debería funcionar. Si usted fuera el presidente del patronato del Llano del Conejo, por ejemplo, para mencionarle un barrio que usted estima mucho. Yo lo mira con cierta melancolía, con una dulce sensación de melancolía. Con una dulce sensación, sí. De melancolía. Sí, por supuesto, pero más al barrio arriba, doctor. Si usted fuera el presidente del patronato del Llano del Conejo, siendo usted un hombre íntegro como es y honrado, ¿tendría algún problema en colocar a una persona que no sea de su círculo más íntimo de amigos en la fiscalía para que le esté contando las costillas? Ninguno. Entonces, más bien es una salvaguarda. Por supuesto. Es una salvaguarda que alguien que no es de mi filiación política... Por supuesto. Pero no funciona así por los intereses. Mire, un fiscal es un pobre hombre. Se lo digo porque estuve 3 años como asesor del fiscal, que cuando llega a su escritorio tiene 1,000 contratos. 1,000 contratos es lo que tiene que firmar. Cada 3 meses. Está revisando contrato por contrato, va a alquilar un local, van a alquilar vehículos, van a pagar compras. Es que el hombre pasa trabajando y luego le dice el político, fíjese que necesito que me ayude en esto. Y si no, yo lo aprieto allá en el Congreso con el presupuesto. ¿Cuál es el gran problema de los fiscales? ¿Por qué sacan a Luis Rubí? Porque cuando le dijeron, mire, aquí don Orlando quiere reelegirse porque la patria desesperadamente lo reclama, ¿verdad? Sí. Hay que sacarlo. Al otro señor, Ovidio Navarro, lo sacan también. ¿Y usted a qué sale? Sale lleno de enemigos. Es decir, usted ve, y a mí me consta el caso de un fulano que llega con una maleta de dinero y le dice, mire, fiscal, fíjese que quiero que no me hallan en esa casa ahorita. Y no lo haga. Y deja olvidada la maleta.
accidentalmente. Y hay que salir a la carrera, mire, o le dicen, bueno, yo voy a ayudarle económicamente, pero ¿qué hay que hacer? No, no hay que hacer nada. Deje que las cosas sigan así. Mire, yo estaba en la fiscalía cuando se iba a nombrar Alfredo Landaverde, un patriota. Sí. Lo íbamos a nombrar en la policía antinarcótica. El primer funcionario que nombra Cal Rubí, la policía antinarcótica, me nombra a mí, pero no me interesó. Y ha llegado don Humberto Palacios Moya. Y he dicho a Luis Rubí, mire fiscal, dice el presidente, se nombra Alfredo Landaverde, no va a tener problema. Tuvo que hacer. Proceder. ¿Cuál presidente mandó a decir eso? Sirio Lobo. Vamos a una pausa, la última de nuestro foro. Un minuto nada más y retomaremos la plática con el doctor Raúl Pineda Alvarado. ¿No elegir fiscal rompe el orden constitucional? No, de ninguna manera. La ley establece el mecanismo. Es más, el Código Penal habla del abandono de funciones. Es decir, no es cuestión de que el actual fiscal se va a ir del país a Nicaragua con un alegre compás de pies, como dice el Quijote. Ajá. No, él tiene que hacer el trámite, el procedimiento de no abandonar el cargo. Es decir, si alguien... ¿Eso cabe también jurídicamente hablando, cabe en el caso del fiscal Chinchilla que fue reelecto? Precisamente, claro. ¿También en el caso de él? Claro. ¿Puede quedarse mientras no se elija constitucionalmente al sustituto? Debe quedarse. ¿Es así? Debe quedarse. A ver, otros asuntos, doctor. Perdone que lo lleve a trompicones, pero el tiempo, igual que el Congreso, corre contra nosotros. ¿La ley prevé en algún rincón esa fantasía de juntas interventoras? No, porque la junta interventora es exclusivamente para fines de la administración pública. Y el Ministerio Público es un órgano extrapoder. No está ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Juan Orlando lo hizo con... porque Juan Orlando lo podía hacer todo. Y la sociedad le aplaudía los errores que cometía. No puede intervenirse, no puede haber intervención. ¿No fue correcto ayer ni sería correcto hoy? No, y eso nos lleva a otro problema. Problema siempre de la educación. Juan Orlando Hernández era un campesino que vino aquí con un discurso hablando del chisimite, del cadejo, un discurso propiamente rural, va. Y de repente empezó a cambiar instituciones y a crear una especie de democracia imperial. Sí, con trajes a la medida. Y decidió intervenir. Eso le hizo un enorme daño. ¿Por qué? Porque los fiscales perdieron la autoestima. El fiscal se convirtió como en el líder del movimiento social que solo le va a hablar del tema de la reivindicación salarial. Los fiscales que antes se sentían orgullosos de decirle soy fiscal de carrera, ese fiscal desapareció. Entonces hay que empezar en el Ministerio Público por mejorar la autoestima del fiscal. Quiero escuchar su opinión sobre este mensaje que a través de las redes sociales publicó la señora jefa del Estado ayer, hablando justamente de la no elección del fiscal hasta este momento. Literalmente, el Congreso Nacional, integrado en mayoría por políticos que adversan mi mandato, boicotea el nombramiento de los candidatos mejor evaluados por la Comisión de Dictamen para Fiscal General y Adjunto, como lo dispone la Constitución. Queda pendiente Cadena de Radio y TAP.
De entrada, percibo una perogrullada. El Congreso Nacional integrado en mayoría por políticos que adversan mi mandato. Paranoia. Qué poco sentido democrático advierto en un análisis y en una descripción del poder legislativo de esto. Como que si el Congreso, al estar integrado también por adversarios, fuera antidemocrático, fuera un error. Precisamente para eso es el Congreso. Claro, pero ese es el modelo de democracia imperial. Pero más que eso, vea ese mensaje subyacente, amenazante que se da en todo este proceso. Sí. Cadena Nacional. Sí. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Luego lo otro, pero arriba estamos dejando un elemento. Arriba utiliza la palabra boicotea el nombramiento. Es decir, no es legítimo que usted en una bancada diga A y otro en otra bancada diga B. Hay algo más grave. Cuando todos piensan igual, alguien ha dejado de pensar. Por supuesto. Y estos no son nombrados, son electos. Uh-huh. El problema es cuando yo no estoy consciente de lo que es un modelo republicano. Mire, la democracia es una utopía. En todas partes una minoría oprime a una mayoría. Pero el modelo republicano es fundamental porque es lo único que nos protege. Uh-huh. Poderes independientes, complementarios, donde un poder respeta al otro. Desde luego. Pero ese es un irrespeto al Congreso, sí, que es multipartidario, sí, que es representativo y que está hecho precisamente para canalizar la disidencia y que no, por la vía de la fuerza o de la guerra, tengamos que resolver los problemas que se pueden resolver debatiendo en un foro como el Congreso. Por un lado. Por otro, yo creo que con espíritu democrático se debe de respetar la dignidad del voto en favor mío y en favor de mis adversarios. El mismo respeto merece el voto depositado por Carlos Flores que el voto depositado por Callejas en las elecciones del 89, por ejemplo. Claro. El mismo respeto. Pero es que usted se pregunta... decir, que otro haya decidido de otra manera no lo deslegitima democráticamente. Sí, don Darío, pero es que el otro problema es... ¿Qué tiene que ver la presidenta en esto? Si el problema es la elección... Estamos de acuerdo, estamos llegando muy lejos, pero esta es la realidad, doctor. El problema es del Congreso. Y que la presidenta se meta en este tema es como que usted ponga una mosca en el centro de un plato de leche. ¿Qué tiene que hacer? No es su problema. ¿Qué tiene que estar amenazando con cadenas de radio y con esa paranoia de que están contra su gobierno si el fiscal no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo? Ninguna. Y que todo el que no crea como cree don Manuel es narcotraficante, oligarca, golpista, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Creo que es un mecanismo de defensa bastante torpe. Mire, Libre no quiere aceptar una realidad. Libre ganó la elección por una coyuntura, simplemente porque las perdió el Partido Nacional, porque lo de Juan Orlando ya era insoportable. Y porque el Partido Nacional cometió el error de su vida cuando boicoteó el préstamo que le deberían hacer los bancos a Narrala con la garantía de la deuda política. Lo cercaron y en un momento estábamos en mi casa Pedro Barquero, llegó don Salvador Narrala, ahí estaba don Luis Zelay, estamos platicando. Dijo Pedro Barquero, solo tenemos 1 millón, no podemos ir a elecciones. Entonces empezaron a cabildear, no les prestaron el dinero. Entonces, en un acto de despecho, de frustración, de retaliación, como lo quiera llamar, Narrala se fue a hablar con Zelaya y Zelaya lo engañó. Nosotros le decimos a Narrala, mire, vaya a ser diputado, no me vaya a ser designado. No, si Manuel ya me dijo que yo soy el que voy a mandar. Y le dice a Xiomara, a ver, ¿te a Xiomara que no te gusta la política? Y ella le contestaba, no, a mí no me gusta la política, no quiero saber nada de eso. Sin embargo, no le cumplieron y aquí no pasó nada. Es importante que Libre tenga que revalorarse, si
quiere ser opción electoral. Le pido una valoración sobre esta nueva práctica de una comisión parlamentaria calificando con porcentajes. Los nominados por la Junta, estos 5 honorables abogados, vinieron con una calificación de la Junta. Luego el Congreso aparece, me parece de forma inédita, no tengo yo memoria de un antecedente, colocándole un número, una calificación, un porcentaje a cada uno sobre el cual se quiere sustentar ahora el argumento de la señora Castro de Celaya, diciendo que hay que votar por el más valorado, por el de mejor puntaje de la comisión del Congreso, no de la Junta Nominadora. Y en ese sentido, como traje mandado a hacer con anticipación, con premeditación, justamente aparece que el mejor calificado, el mejor puntuado en la comisión legislativa es justamente el que quiere don Manuel Celaya como fiscal. ¿Qué le parece esto? Mire, es un absurdo. Para mí uno de los grandes problemas es que cada vez el trabajo del diputado es más complejo. Hoy hay textos muy extensos sobre cómo hacer un dictamen, cómo hacer una investigación. Hoy ser diputado no es como antes. De hecho, usted va a ver que las grandes figuras políticas son diputados modestos. Yo le tengo un gran cariño y mucho respeto a Mundo Orellana, por ejemplo, porque es un diputado modesto. Carlos Flores, Jorge Reina, José Simón Ascona. Son figuras políticas, pero la diputación requiere un conocimiento y una formación específica. Es absurdo que a usted, en una comisión supuestamente técnica, lo entrevisten, lo evalúen, le hagan un test, que después vaya al Congreso a repetirse el proceso. Uh-huh. ¿Para qué? Si ese dictamen no tiene ningún sentido, porque usted dictamina las leyes. Uh-huh. Pero cuando hace una propuesta de candidatos, el Congreso tiene el espacio y la discrecionalidad de escoger al último o escoger al primero. De acuerdo. Ya la decisión es política, pero no hacer una calificación. ¿Qué capacidad tiene un médico para calificar las condiciones que van? Esto es tan complejo. Y más grave aún, si me permite, calificarlo por los 15 minutos en que tomó la palabra frente a un grupo de diputados con los nervios y el estrés que eso, claro, que eso supone. Dos preguntas finales, doctor. ¿Qué le parece que hoy en las jefaturas de las Fuerzas Armadas, en vez de tener militares activos, tenemos militares activistas? Yo creo que eso le hace daño a la institución, se hacen daño ellos. Todas las Fuerzas Armadas, a excepción de la de Chile, que ahorita está debatiendo eso, tienen como núcleo duro de su trabajo su apoliticidad y su no beligerancia. Cuando se hacen cosas como la que hizo el jefe del Estado Mayor, se daña la institución y se le involucra en un debate que los puede dañar, dado los avatares de la política. ¿Qué pasa si el próximo gobierno, uh-huh, un gobierno contrario a uh-huh, libre, uh-huh, van a pensar, uh-huh, que las Fuerzas Armadas son un adversario político? Para mí es un error, una torpeza. Doctor, se tiene el pensamiento desde la oposición que nominar a un funcionario para determinada institución garantiza equilibrio, dicen los liberales. Si ponemos un liberal en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Superior de Cuentas, en el Registro de las Personas o en cualquiera de estos pastelitos que se reparten, vamos a tener un contrapeso. Si tenemos 7 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la oposición, vamos a tener un contrapeso. Lo mismo están pensando ahora. Si ponemos un fiscal de la oposición, por decirlo en términos muy simples, vamos a tener un contrapeso. Desde mi punto de vista, eso no es garantía, porque el poder domestica. ¿Qué dice usted que sabe mucho más que Mire, yo? Una cosa es el candidato y otra cosa es el funcionario.
Yo siempre hago referencia a una magistrada de la Corte del Partido Nacional que cuando se estaba postulando dijo en una reunión, si yo tengo que comerme un expediente contra un nacionalista, yo me lo como. Cuando vino el caso Pandora, fue un grupo de diputados a hablar con ella y le dijo que querían algún tipo de ayuda. Que era la hora de comer. Con ella. Y ella le dijo que definitivamente no se podía. Y estaba ahí para poner, para aplicar la ley, que es un error de los políticos. Algo se nos quedó respecto a la evaluación. Evaluar un fiscal no es fácil. Esto tiene un problema en la fiscalía y es la relación que hay entre policías y fiscales. La mentalidad del policía ha permeado mucho la mentalidad del fiscal. Entonces usted va a ver que las fiscales están casadas, tienen relaciones sentimentales con los policías. Entonces, a la hora de una evaluación, usted no solamente tiene que ver los conocimientos o lo que pasa en Honduras. Usted va a salir muy bien evaluado si no hace nada. Pues no tiene problemas con nadie, si es un anodino, si es un hombre que se hace el muerto ante todos los conflictos. Usted va a salir bien. Entonces, las comisiones estas juzgan papeles. No debería ser así. Y ese tipo de situaciones, en un país modesto, pequeño como Honduras, se puede superar con el conocimiento que usted pueda tener de un candidato. Ahora, sí es necesario algo, revisar todo el sistema. Las juntas proponentes no están funcionando y aquella ingenua, prístina y bucólica visión que teníamos nosotros de que la sociedad civil era aséptica. No, el trabajo de los políticos pasó del escenario puramente político y se fueron a la sociedad civil. Hoy manipulan en dos lados. Una reflexión final, doctor Pineda Alvarado. ¿Qué le puede esperar a Honduras? Necesitamos la participación de la gente buena. Mientras la gente buena no quiera abandonar su área de confort, el país va al caos. Le agradezco mucho su presencia esta mañana en nuestro plató. Ha sido un placer estar acá. Igualmente. Y gracias por este obsequio hermoso que ha depositado usted en mis manos. Ese hombre muy mal lector. Voy a leerlo. Muchas gracias. Doctor Raúl Pineda Alvarado, haciendo un análisis sobre la actualidad del país en esta fecha en que termina el periodo del fiscal Chinchilla y que el Congreso debe elegir a su sustituto legalmente. A todos, gracias. Y adiós.